organiserar sig själva i politiska grupper som arbetade med folklig bildning. Yo nunca en la vida había votado. Cuando presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre. Y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política. Porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo, primero hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. A mí me explicaron qué es la constitución. Improvisando, estamos improvisados aquí en el negocio. Todas estas cosas, pues estamos enseñando también a que aprendan a leer la constitución, a cómo se lee la constitución, pues cómo se analiza la constitución. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. I den välbärgade delen av staden kunde man höra andra åsikter om Chávez demokrati. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas, que quiere que nosotros nos vayamos de aquí y le demos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba. Se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí una revolución trasnochada, porque eso no es ninguna revolución, y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidad de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado. Pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar. Y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura. Vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado y el pueblo no puede contigo. ¿Qué tanto, Chávez? Por favor, no tienes ojos para ver. No tienes oído para oír. En liten minoritet av befolkningen hade tidigare fått del av landets enorma oljerikedom. I Venezuela ägs oljan av staten, men under årtionden har det statliga oljebolaget drivits som ett privat företag av den styrande klassen. Chávez löfte om att omfördela oljeinkomsterna till de 80% av befolkningen som levde i fattigdom innebar att det besuttnas kontroll över oljebolaget måste brytas. Hasta petróleos de Venezuela la querían privatizar con el cuento aquel del neoliberalismo. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de mandinga. I februari 2002 kungjorde Chávez sin plan för att skaka om det statliga oljebolaget och sätta sitt eget folk i bolagsstyrelsen. Kriget hade börjat. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. De privatägda massmedierna började uppmana befolkningen att demonstrera.
De menar att Chávez försök att kontrollera oljeindustrin var ett direkt angrepp mot folks välstånd. I ledningen för oppositionen fanns två nyckelfigurer. Pedro Carmona, vd för Venezuelas största företagsorganisation, och Carlos Ortega, ledare för CTV, ett fackförbund med starka band till den gamla politiska systemet. De båda reste till Washington för att diskutera president Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chávez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. Plötsligt delades CIAs oro av en grupp högt uppsatta venezuelanska generaler. Den 10 april framträdde en av dem i alla privata tv-kanaler med ett budskap till presidenten. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto es usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por él. Muchas gracias, señor. ¿Hay posibilidad para un golpe, general? ¿Hay posibilidad para un golpe ahorita? Las versiones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. Samma dag uppmanade Carmona oppositionen att marschera till det statliga oljebolagets huvudkontor. Men demonstranterna visste inte att de ingick i